Watch the surface of her skin, apprehensive heart resemblance, so inoffensive. Throw my Soy María Iglesias, tengo 24 años y soy de Vigo. Soy Alba Valoiras, tengo 14 años y soy de Villa García. Soy Andrea Núñez, tengo 13 años y soy de Ribeira. Me llamo Alba Fernández, tengo 9 años y vivo en Redondela. Junio de 2013 me rompí los dos meniscos de la rodilla. Me operaron en octubre. La operación bien, estuve 2 meses parada, pero bueno. Y bueno, dentro de lo que cabe, yo seguía entrenando y compitiendo, pero ya los últimos meses eran desastrosos. Tenía que acabar las carreras casi tirándome de la moto porque no podía apoyar la pierna. Pero bueno, ahora recuperada y al 100%. Lo que me hace feliz es la moto y es lo que intento siempre estar encima de ella. De hecho, me dieron 10 semanas para darme el alta. Y a las 4 semanas estaba encima de la moto en Zaragoza en un campamento. Y con 3 años, mi padre, a mí y a mi hermano, nos regaló un quad y una KTM 50. Y anduve hasta los 5 años, pero decidí dejarlo porque no me llamaba a andar en moto. Con 11 años, un amigo me animó a volver a andar, pues para mí la moto ahora es lo que más me gusta, es el deporte que más me gusta. Mi padre me llevaba siempre en su moto, y en casa siempre hubo alguna moto. Y bueno, el año pasado pues fui a ver la carrera de San Alberto en Ribeira y vi a una chica andar en moto y me gustó. Y entonces en septiembre le dije a mis padres que quería una moto y me compraron una pit bike de 125. Y era muy pequeñita y fui avanzando y después pues ya me compraron la Suzuki, que es con la que estoy actualmente. Y bueno, aquí estoy. Las motos la verdad es que me gustan mucho, me da igual que sea un deporte más bien de hombres, porque a mí me gusta mucho y no sé, disfruto mucho encima de la moto. Mi primo tenía una moto desmontada, ¿no? Y me estaba insistiendo, ¿quieres montar? ¿Quieres probar? Y yo le dije, pues vale, por probar no pasa nada, ¿no? La montaron y tal, y cuando ya estaba montada me subí a ella y me gustó, ¿no? Y luego en Reyes me regalaron otra moto. Es divertido, porque es como volar sin alas, literalmente. Andrea Núñez no tuve aún el placer de poder rodar, pero con Alba Fernández sí, y tiene muchísimas ganas de aprender y de hecho me está todos los días diciendo que ruede con ella, que vaya a su lado, que le diga cómo mejorar. Es una chica que intenta enseñarme todo lo posible y un día la vi y me gustó cómo andaba. Y desde ahí, ahora, me enseña cosas, me ayuda. Nos llevamos bien, pero en la pista pues no hay amigos y si puedo ganarle, pues intentaré ganarle. Pues pienso lo mismo que ella. En la pista no hay amigos, es tirar para adelante. Y está muy adelantada y anda muy bien. Pues esta temporada tenemos el presupuesto más recortado, entonces correré solo la Copa Dagan al completo, que espero estar dando guerra en la categoría de promoción, y si se puede, algunas del Trofeo Norte Portugués. Es la que hay dentro de Galicia y correr en mi tierra siempre te motiva mucho más delante de tu gente y vas creciendo como quien dice poco a poco, pero estás ahí dando guerra. Este año intentaré correr en la Dagan Cup, en mi categoría es 85. Esta temporada voy a hacer la Copa Dagan. Voy a correr la Dagan Cup y voy a intentar conseguir lo mayor posible dentro de lo que cabe.
Me da igual que sea un deporte más bien de hombres, porque a mí me gusta mucho y, no sé, disfruto mucho encima de la moto. De mayor me gustaría, pues, llegar a conseguir algo en el campeonato nacional y hacer algo del motocross. Cuando sea más mayor, mi sueño sería ganar pues, algún campeonato. Pues si pudiera volver al nacional, pues me encantaría, y quedar campeona de la Copa Dagan delante de los chicos, mejor también. Mi sueño, ganar la Copa Dagan, sinceramente.